han agasado a mi mamá por engaño, a mi esposa por engaño. ¡Abran la puerta! ¡Abrí la puerta ahora! Calma, doctor, calma. Todavía la cirugía no ha pasado. Calma, doctor. ¡Qué alivio! Vamos aquí. Déjame ver aquí. No, no es ella. ¿Cuántas personas? Eran 4, doctor. Déjame ver aquí. Permiso. Déjame entrar en la otra sala. No, no es ella. A ver. No, no es mi esposa. No es mi mamá. ¿Dónde está mi esposa y mi mamá? ¿Dónde están las personas de esta ficha? Yo corrí al sector donde quedaban las personas secuestradas. ¿Sabes? Adolescentes, jóvenes que secuestraban para poder hacer eso. Yo corrí atrás. Yo fui para ver eso. Entro en las salas. ¡Mami! ¡Amor! Prendí, ¿sabes? Con una linterna. ¡Mami! Pero no había. ¿Dónde está? ¿Lo llevaron a otro sector? ¿Dónde está mi mamá? Fue entonces que un doctor de allí, doctor Felipe, doctor, yo lo siento. La cirugía fue hecha esta madrugada. ¿Qué? Usted mismo ha firmado la aprobación. Mas yo no he visto. Yo no he visto que era mi mamá. Que era mi esposa. No. ¿Dónde está? No estás bromeando. No puede ser. Ustedes han matado a mi esposa y a mi mamá. Ustedes están locos. Déjame entrar. Déjame ver. Doctor, cálmese. Fue un equívoco, doctor. Nosotros no sabíamos que era tu mamá. No sabíamos que era tu esposa. Doctor, lo sentimos. ¡Soltame! ¡Soltame ahora! Doctor, cálmese. Ya, cálmese usted. Usted no puede estar así. Usted no tiene que estar de esa manera. Nosotros... ¡Suélteme! Yo quiero ver dónde está el cuerpo de mi mamá. ¿Dónde está el cuerpo de mi esposa? ¡Mostrame ahora o te juro que voy a quemar todo esto de aquí! ¡Que voy a incendiar todo esto de aquí! ¡Voy a denunciar a la policía! Y ni pienses apuntarme esa arma. Yo tengo todos los datos grabados aquí. Yo he contado a una persona. Y en el momento que yo no responda más, esta persona va a publicar todos estos datos y denunciar todos estos sectores. Así que ni se atrevan a hacerme algo a mí. Calma, doctor. Nadie va a hacer nada contra ti. Usted es una pieza fundamental de acá, doctor. Yo lo siento, fue un equívoco. En ese mismo instante, vino el coordinador de todos los sectores. El hombre que me ha contratado. Calma, doctor. Calma, ya estamos sabiendo. ¿Quién fueron los responsables? ¿Quién ha secuestrado a su esposa y a su mamá del doctor? Fui yo, señor. Mátenlos. Señor, yo no sabía. Ese es tu mayor error, no saber. Era tu deber saber. Pueden matarlo. No, por favor. Yo tengo familia. El doctor también tenía. Yo lo di la espalda. Me salí andando, sin saber qué hacer, cambaleando. Y cuando me acerco... ¡Mamá! ¡Amor! ¿Qué he hecho? ¿Qué hemos hecho? ¡Mamá! ¡Por
¿Por qué? No. Mamá, Beatriz, ¿qué le voy a decir a tu mamá? Mi bebé, mi bebé. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Fue por eso. Fue por eso que usted se entregó. Fue por esa razón que usted denunció todo. Sí. Fue por eso. Me siento culpable. Y todos los días de mi vida me echaré la culpa por lo que hice contra mi madre y contra mi esposa. No habrá dolor más grande que saber que usted fue el propio causador de la muerte de su madre. ¿Cómo crees que me siento, señor investigador? ¡Ay, mami! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Doctor, cálmese. ¡Suélteme! ¡Maldito! Ustedes lo hicieron a propósito. ¡Desgraciado! ¡Maldito! ¡Los odio! ¡Los odio! No había nada. Nada que pueda acalmar. Nada que pueda sanar lo que yo estaba sintiendo en aquel momento. Era un dolor que me mataba, que me destrozaba, que me arruinaba. Era un dolor horrible. Bueno. Era un dolor horrible. Todos hacían los cuerpos desaparecer. O sea que cuando secuestrábamos a las mujeres, a los niños, nosotros hacíamos con que su cuerpo desaparezca. No simulábamos un accidente o nada. El cuerpo simplemente desaparecía y nada más. Tomábamos cuenta de las cámaras de seguridad, de alrededor y todo esto. Y bueno, pues, de esa manera nosotros podíamos coordinar las cosas. Sí. La cuestión es que en ese mismo día ellos me dijeron: doctor, nosotros podíamos hacer un entierro privado, donde solo usted sepa dónde su esposa y su mamá van a estar, porque no podemos arriesgar la imagen de la clínica. Ustedes piensan que yo voy a responder como a los familiares. O sea que sería un caso de desaparecimiento, doctor. Mis familiares, los familiares de mi esposa, tienen todo el derecho de saber dónde está su hija. Pero doctor, ellos no pueden saber. Si ellos van a saber, esto le va a dar más problema a usted y a nosotros también. Tenemos que velar la seguridad
de la casa, doctor. Yo no quiero saber de nada. Yo necesito contarles a todos de qué fue lo que aconteció. Doctor, usted no puede hacer eso. Porque ahí usted se vuelve un riesgo. Y si usted se vuelve un riesgo, nosotros tendremos que hacerle desaparecer. ¿Crees que me importa algo ahora? He perdido a mi mamá, tonto. He perdido a mi esposa, cabezón. ¿Y crees que me importo con alguna cosa? ¿Crees que me importo con todo esto? Está cesado. Yo no me importo con nada. Yo no me importo con ustedes. Me vale la vida de ustedes. Me vale todo. Yo no quiero saber de absolutamente nada. Por mí. Por mí. Ustedes se mueren. ¿Ok? Doctor. Cálmese. Cálmese, doctor. Tenemos que tener mucha calma en este momento. Y debo recordarle que usted solo creció y está más envolvido que todos nosotros. Si nosotros caemos, doctor, usted también cae. Quiero que se recuerde de eso. Ustedes son una macana. Por mí, ustedes se mueren. Por mí, cada uno de ustedes se muere. ¿Ellos no querían que usted cuente, doctor? No, ellos no querían. Ellos sabían que yo era un riesgo y ellos iban a intentar matarme. Lo único que me salvaba es que yo les había amenazado diciendo que había alguien que tenía los datos. ¿Y había? No. Era solo un bluff. Yo sabía que esa era mi carta para salvarme. O tal vez para salir de ahí. No pude enterrar a mi mamá. No pude enterrar a mi esposa públicamente. Y hasta el día de hoy yo me culpo de esto. Yo fui el culpable. Y no sabes cómo me arrepiento. Quisiera que de alguna manera... Quisiera que de alguna forma yo... pudiera, no sé... salir de todo esto. O no sé yo. Yo no sé... Yo no sé. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Calma. Ya está hecho, ¿no? Sí. ¿Y ahora? Y ahora yo voy a tener que hacer algo, ¿no? Fue por eso que yo... en un día... y yo volví a la clínica. Doctor, ¿está todo bien? Está todo perfecto. ¿Está seguro, doctor? Sí, no se preocupen conmigo. Ya estoy recuperado. ¿De verdad? Ajá. Pero, ¿no piensa más hacer alguna locura? No, ¿cómo pues? Ya no puedo hacer ninguna locura porque... además, yo gano de esto. Yo vivo de esto, entonces yo no puedo hacer ninguna locura, ¿no? Entonces estoy aquí, ¿ya? ¿Dónde están las listas? Yo quiero las listas. Las listas están aquí, doctor. ¿Usted precisa de alguna cosa más? Sí. Que se haga de una vez por todas las cirugías que se tengan que hacer hoy día hasta las 2 de la mañana.
No tenemos mucho tiempo. Vamos, cosamos. Está bien, doctor. Teníamos que coser. O no sé. Y yo tenía una idea. Dame las afiches. Voy a firmar. ¿Qué estás haciendo? Solo estoy firmando. ¿Usted está bien, doctor? Sí, mejor no estaría. Por favor, lo firmamos acá. ¿Lo puedes hacer la firma de manera digital acá, ya? En el momento que iban a comenzar la cirugía, yo he apagado el registro de agua y también bajé la palanca de electricidad. Fue lo que yo tuve que hacer. ¿Por qué hizo eso? Necesitamos de agua para las cirugías y cuando la palanca está bajada, el agua queda trabado. Y sin electricidad, la maquinaria no funciona. ¿Qué aconteció? No tenemos luz. ¿Qué ha pasado? Yo bajé las gradas en el pozo. Abrí las prisiones donde estaban las personas. Y fui yo las que le soltó. Toma, este es un teléfono. Vas a llamar a la policía y dales esta dirección. Toma, cosa. ¡Salgan! Por aquí, yo les voy a guiar. Por aquí. Vengan. Pasen. De una vez por todas, vamos. Alguien nos podía pillar. Mas con las luces apagadas, las cámaras quedaban desconectadas. Las puertas electrónicas quedaban abiertas. Listo, vamos abriendo. ¡Salgan! 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 ¡Cosan! ¡Cosan! En el sector de atrás de aquel hospital o de aquella clínica, no había seguridades. Era un sector donde se botaba basura. Niños, jóvenes, adolescentes, cosían allí. Señoras. Mujeres que podrían haber sido la esposa de alguien, la mamá de alguien. El hijo de alguien. ¡Cosé aquí! Una vez haciendo eso, ellos tendrían 10 minutos para poder ligar o prender los generadores de energía. Y para que se inicie el sistema, para que así las cámaras vuelvan a filmar. Hasta eso, yo me volví a subir al sector. ¡Listo, doctor! ¡Ya hemos conseguido! ¡Doctor! El doctor no está aquí. ¿Dónde está el doctor? ¡Hola! ¿Alguien me buscaba? ¡Ah, doctor! ¡Ya está todo! ¡Ok! Entonces podemos dar seguimiento. Fue cuestión de algunos minutos. Listo, vamos a dar seguimiento. Prendan la válvula. Necesitamos reunirnos en 5 minutos. Vamos a continuar con las cirugías. Listo, comencemos. ¿Ya están todos en la maca? ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Se han escapado algunas presas se han escapado! ¡Se han escapado algunas presas! ¡Apretá el botón de seguridad! ¡Que toque la alarma! ¡Se han escapado! ¡Se han escapado!
en cuanto ellos gritaban diciendo que alguien se escapó. En cuestión de minutos, ustedes llegaron. Doctor, es la policía. ¡Es la policía! ¡Abra la puerta ahora! ¡Abra la puerta ahora! Ustedes no tenían policías que estaban... Sí, mas no esos policías. No son los policías que nosotros conocemos. Voy a hacer una llamada. Ellos comenzaron a llamar a los otros policías que hacían parte de la cúpula y se recibían dinero. Pero es ahí que... No va a dar. Los que se han escapado, encontraron una policía de plantón, la gente ha visto, no van a hacer nada. La policía comenzó a golpear la puerta. ¡Abran la puerta ahora! ¡Azomba esa puerta ahí! ¡Azomba esa puerta ahí! ¡Abre la puerta ahora! Los policías rompen la puerta. ¡Abre! ¡Arromba esa puerta ahí! ¡Arromba esa puerta ahora! La policía consigue entrar en aquel sector. ¡Mão na cabeza! ¡Mão na cabeza! ¡Deita! ¡Deita ahora! ¡Deita! Doctor, todavía da tiempo para escaparse. No. ¿Por qué no, doctor? Porque fui yo el que programó todo esto. Ustedes se van a hundir conmigo, desgraciados. Doctor, ¿qué fue lo que usted ha hecho? Lo que se tenía que hacer. ¡Abre la puerta ahora! ¡Deita, deita! ¡Echate ahí! ¡Agachate! ¡Agachate! Fui yo que hice llamar a la policía. Fui yo. Me pueden prender. Por favor, no dispare. Y yo les voy a contar todo. No dispare. Usted está preso. ¿Cuáles sectores más hay? Hay más dos sectores subterráneos. Ahí están todas las evidencias. Ustedes pueden conferir todo. Estás muerto, doctor. Estás muerto. Eres un hombre muerto. Cuando han matado a mi esposa y a mi mamá, ustedes también me mataron a mí. Cualquier dolor no es nada comparado a vivir así. Y fue de esa manera que ellos me prendieron. Usted está preso. ¡Usted está preso! Fueron presos más de 60 personas dentro de aquel lugar, incluyendo seguridades, médicos, enfermeros y todos los que estábamos allí. Las listas estaban todas preparadas y todos los que estábamos allí fuimos conducidos a una delegacia. ¿Quién es el responsable de todo? Yo no tengo su nombre. Pero yo sé quién él es. Yo no tengo su nombre. Pero yo tengo videos que marcan su imagen, fotos. Y yo te voy a pasar los nombres de los policías envolvidos y de todos. Mas yo solo quiero hablar con una persona. ¿Con quién? Con el investigador principal. ¿Doctor?
Usted siente peso por lo que ha hecho. Todos los días. Has escuchado un capítulo más de la historia Detrás de una Máscara. Después estaremos postando el penúltimo y último capítulo de esta historia del YouTube. No te olvides de suscribirte en el canal, de inscribirte en este canal y muchas gracias por estar en sintonía. Bienvenidos al canal del YouTube.